Nosotros tenemos eh, actualmente en la normatividad colombiana un listado de animalitos que son aptos o domésticos y otros animalitos que se refieren a la fauna silvestre. Que aquí en Colombia está prohibido la tenencia de fauna silvestre. Ejemplos de especies que hacen parte de la fauna silvestre. Entre estos animalitos pueden estar los loros, las serpientes, los miquitos o los monos. Eh, también pueden estar. Otra variedad de especies que son realmente de, de la zona selvática, son de la montaña, son animalitos que no están acostumbrados o eh, no están domesticados, por así decirlo, no tienen esa experiencia con el hombre, entonces siempre van a tener dificultades. Muchas personas ni siquiera saben alimentarlos bien o no cuentan con las condiciones de bienestar animal. Cabe mencionar que hay aspectos que hacen parte de lo que se determina las libertades de bienestar animal, como lo son. Libertad de alimentación e hidratación, libertad de ambiente apropiado, de buena salud, libertad de bienestar emocional y libertad de expresar su comportamiento natural o normal. Podemos también eh, invitar a la comunidad a que no tenga estos tipos de animales. Eh, ellos merecen esa libertad. Ellos no están diseñados para convivir en, en una casa con una persona y ellos estarían más felices en su hábitat natural recordar que cada animal tiene un hábitat propio en el cual posee garantía para desenvolverse en su ciclo de vida natural, por ejemplo donde tenga a disposición alimento, agua, refugio, entre otros medios de sobrevivencia.